Muy buenos días, gente. Aquí estamos con otro capítulo más de The Legend of Zelda Link to the Past. Después de la paliza que me metieron a mí en... pero joder, siempre empieza con el arco, siempre se me olvida. Vale, voy a cambiar. Ay, es verdad que no puedo, joder. Ay, es que creo que había un corazón ahí arriba, ¿sabéis? Aquí era. Pero yo tengo que venir al lado oscuro. Pero al lado oscuro, ¿cómo vengo? ¡Qué mamón! Vale, no importa. Vale. Ahora toca... toca ir al lado oscuro... Pero en una zona donde puedo cambiar al lado oscuro, ya no me acuerdo. Tengo que cambiar al lado oscuro... para poder saber dónde están los mapas. A ver si por aquí... Si no recuerdo mal, aquí había... Uno, eso es ahí. Ahora sí. Bien, ahora me falta el del lago. Que antes de ir ahí voy a mirar si puedo coger ese corazoncito y ya está, ¿no? Porque el del lago tengo que ir en el otro mundo. O sea, vamos a llamarlo mundo de luz, mundo de oscuridad. Estamos en el de oscuridad. Joder, pero eso no hagas, hombre. Joder. Eso sí, este Link no se mueve tan bien como se movía el otro, ¿eh? Joder, que me vale otro cutar, verás. Toma. Vale, ya tengo otra pieza más. Listo, ahora sí, al 7 directamente para cambiar al otro mundo. Yo es que juraría de que... Joder, es más difícil darle a la avispa que otra cosa, ¿sabéis? Joder. Vale. Vamos a cambiar al mundo oscuro. Toma. Es que si yo no recuerdo mal... Joder, tiene que haber alguien a quien yo pueda llevar. Pero es que no caigo ahora, ¿sabéis? No caigo ahora. ¿Dónde es? No caigo. Yo sé que puedo llevar una bomba. Una bomba grande para abrir un hueco. Vamos a ir a ver por aquí.
Menos mal que me hago inmortal, ¿sabéis? Porque si no, ahí ya me hubiera dado fijo. Y aquí supuestamente puedo cambiar. ¿Para qué? No sabría deciros, chicos. Ah, pues para esta gruta. Pues para otro corazoncito. Vale. Bien, pues ya tenemos otro. ¡Pum! ¿No estallas? Vale, regresemos al mundo oscuro. Y vamos a quitarnos. Es que tiene que ser. Es que. ¿Por dónde irá? Bueno, de todos modos voy a ir a mirar todas las casas. Es que no sé si será la casa de Link. Bueno, luego voy a la casa. No, de hecho voy a ir ahora porque estoy aquí al lado. Sé que aquí hay... Coño, ni lo había visto. Es imposible llevarme bombas, pero quién sabe, quizás en el futuro. A ver, ¿por qué no puedo? 30 bombas por 100 rupias. Lleva 30 bombas por 100 rupias. Compre el caballero. Voy a cambiar. A ver. No. Algo me estoy dejando. Y no sé lo que es, ¿sabes? Es que yo aseguraría de que podría llevar una superbomba. Yo es que tengo recuerdos de eso, ¿sabéis? Vale, por aquí no voy a ningún lado, ¿vale? Sí. Bueno, vamos. Uy. Mierda. Esto es lo que pasa por no cambiar el arma. Luego aparte otro detalle, que es el de la... El del cofre, joder, no sé qué hay que hacer con el cofre ese. Aquí fue donde me encontré al herrero. Aquí hay un cofre. La llave del cofre está dentro, así que no puede abrirse. Llévatelo, por si acaso. Sí, pero ¿a dónde, tío? Yo sé que hay ladrones, pero... ¿Me lo abrirán? Joder, es que esto de no... De no acordarme, ¿sabéis? No, este mamón solo me roba a mí. Luego también me choca esto, ¿sabéis? Qué tontería, ¿no? A ver, aquí el cofre viene conmigo. Thank you.
Vale. Se busca por el rapto de la princesa. Si lo ve, avisa a los soldados. Tócate los cojones. Pero si me meto en una casa, ahí no. Ahí solo puedes entrar tú. ¿Veis? No puedo entrar en casas. Has venido todas las botellas, vuelve más tarde. La verdad es que me inquieta, ¿eh? Aunque que yo recuerde, ladrones... Ladrón había aquí abajo, pero ¿llegaré yo con esto hasta ahí abajo? Es lo que no sé. Vamos a evitar tener que saltar para que no se pierda el cofre. A ver, por ahora me sigue. Hostia, ¿aquí salía tanto de esto? ¡Oh! Es cierto, eso que dicen. Así que, ¿sabes? Que yo antes era un bandido. Está bien, no me importa, te abriré ese cofre, pero... ¿Sabrás guardar el secreto? ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Mira, aquí estaba otra botella. Esta es una botella de magia. Puedes guardar cosas dentro para usarlas más tarde. Vale. Y este es al que le echó y se mangao yo todas las cacharras, ¿no? O sea, que si yo vuelvo siempre aquí, ¿vuelven a salir? A ver. ¿Viste la cueva al este del lago Irule? En ella encontrarás cosas fantásticas. No. Yo lo que quería era la botella y la tengo. Vale, ahora me dice algo más. No olvides, me has prometido no decírselo a nadie. Vale, soy un tipo de lo más normal. No hablo, no hablé contigo. Me quité este cartel. Soy un tipo de lo más normal. No hablé conmigo. No quite este cartel. O sea, si lo quito, ¿qué pasa? Pues no pasa nada tampoco. Vale. Espérate. ¿Y la piedra esta para qué es? Para nada. Bueno. Vamos a... Ay, espérate. Era donde... Si no me equivoco... allí arriba, ¿verdad? Allí arriba podía... Podía... Creo que había... un cacharrito de haditas, ¿no? Ahí va, es verdad, la ocarina. Bueno, ya tengo tres botellitas. Al menos con eso ya... más seguridad. Ostras, el único más cerca es el 3. Pues nada, el 3. Vaya, no era esto lo precisamente lo que quería hacer, pero bueno. Pues igual sí que era, sí. Ahí. Sí, listo. ¿Aquí también da lo mismo? No, aquí me da una bomba. Vale. Vayámonos a por la mazmorra. (Risa)
Joder. Maldito. Vaya por Dios que yo no tengo este poder. ¿Dónde consigo yo este poder? A ver. No, pero yo no quiero salir, yo quiero subir. Bueno, tampoco he investigado mucho por aquí, que digamos. Pero claro, con estas pedazos de piedras cayendo, como para andar investigando, ¿sabéis? Una bien dada en toda la chabola. Ahí, pa. Oye. Joder. Hay que buscar el poder, si no, no puedo entrar. A ver, joder, toca pelotas. Es que encima no les hacen nada. A ver, vamos. A ver. También os viene bien algo de exploración, ¿sabéis? Porque... Joder, tócate los cojones, tío. Vale. Necesito el poder. Poder del rayo. Y esta es la única zona en la que no he explorado todavía. Vale. Por aquí nada. Me tiro de ahí bajo. Esto parece ya una mazmorra, ¿verdad? Es que esto lleva un orden. Vale, yo he empezado por el de arriba, ¿verdad? A ver si localizamos el orden. A ver. Vale. Ya sabemos cuál es el primero. Seguramente serán rupias, pero... Oye, ya que estoy ahí, vamos a resolverlo, ¿no? Joder, mira dónde se ha ido a meter, tío. ¿Solo para cambiar? Y este es este. Tan
De eso sí me acuerdo, no me olvidaré jamás. Pero yo aquí no quiero ir. Yo quiero ir antes a las 6. A ver. A ver si me tiro de aquí. Vale. Mierda, se ni lo había visto, tío. Joder. Las rupias te las puedes meter por el bull del Estambul. No, coño, vamos a donde tenemos que ir. Venga, pabila ya. Pabila. A ver si lo encuentro. Por aquí no es, eso está más claro que el agua. Uy, por aquí no puedo salir. Por cierto, ¿aquí cabía? Ni quiero comprobarlo. ¿Cómo cojones cojo ese corazón, tío? Joder. Me gusta mogollón esta canción, ¿eh? Tan simplona ahí o... No, esto es para tirarme. Aquí está el castillo. Aquí hay un puente. Vale. Aquel que alce aquí la espada maestra obtendrá el poder de la helada. Ah, que esto es hielo. El medallón de helada, sus poderes mágicos controlan la atmósfera y el viento polar. Pero ojo al indicador de magia. Vale, pues ya tenemos todas las magias. Vale, pero sigamos explorando a ver si puedo ir por la derecha. Quieto. Vale, claro, no podía ir porque no tenía el martillo. Y ahora sí tengo el martillo. ¡Pum! Me tenía que tocar la puta araña. Me tenía que tocar, o lo que seas tú, mamona desgraciada. Pero yo no estaba aquí. Oye, tío, pero tú, o sea, ¿tú te crees que yo vuelo? Aquí he estado yo, ¿no? Mira, vamos a petrificarlo. Ahí. Hostia, ¿cuánto llevo grabado? No lo sé. Ahí. Mira, ya tengo el poder.
Venga, ven para aquí. Ahí. Para que no molestes. Tengo una entrada por ahí. Si me das 20 rupias te contaré una historia. ¿Qué me dices? Sí. Jeje, gracias. Pues resulta que la lluvia que cae sobre las marismas es obra del monstruo. Si tienes algún poder sobre los elementos, quizás puedas hacer que cese. Y aquí puedo poner bomba. Vale, esto es gorroneo solo, vale. Sí tengo el poder, he ido a buscarlo ahora mismo. Simplemente quiero investigar un poquito la zona. Nada, aquí ya no hay nada más. Ah, yo pensé que esto sería agua más profunda. Sabía que ibas a venir, mamón. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces, Link? No vayas dejando bombas por ahí, hombre. Aquí. Hecho. Nivel 6, Gruta de las Marismas. ¿No me dais nada? ¡Bien por mí! Pero vamos, como tampoco me importa cuánto tiempo tarde, ¿sabéis? O sea, si veo que me excedo, lo parto en dos partes y ya está. Es que llevo un vicio con este juego que ni os lo imagináis, en serio, ¿eh? Sabía que... ¡Ostras! ¡Qué puntería, tío! A ver, que me dispara. No me dará, ¿no? Antes de bajar... Dos entradas. De mi madre. Vale, ya hemos encontrado el cofre gigante. Vale, esto está cerrado, bloqueado. Aquí no podemos hacer nada. Vamos a la de arriba. Tú tienes pinta de ser salida. Vale, pues vamos por el orden natural de las cosas. Por abajo. Joder. Joder, joder. Vale, pues es por ahí. No queda más remedio que ir por aquí. Me gusta que me limiten mis movimientos, así no me complico demasiado la vida. Vale. También puedo ir por aquí. No puedo. Por el momento, hasta que baje el azul, no puedo. Vale, y aquí nada tampoco importante. Se supone que entra ahí, tío. Está todo lleno de pinchos.
¿Aló? ¿Me estoy dejando algo, tío? Hostia, pues ahora estoy jodidamente perdido, ¿eh? ¿Qué pasa? No tengo llaves, si no he conseguido nada. Y por aquí no puedo cruzar. Me voy a tener que pinchar, tío, por cojones. Aún así, ¿ha sido para qué? ¿Para nada? ¿Porque no puedo hacer nada? Nada. Nada. Estoy perdidísimo. Arriba nada, ya hemos visto. Aquí esta puerta no se abre. Ahí va, se me había olvidado esto. Joder, y me han dado... Joder, ¿también dispara los pilares? ¿Os vais a matar? Ah, ¿no os matáis con vuestras bombas? Vale, pues por aquí no es. Esto me toca muchísimo la moral, no os podéis ni imaginar cuánto. Encima tengo al tocapelotas de ese girando ahí. Vale, ya tenemos una. Chao, chao. Y ya tenemos otra. Tenemos otra más. Lo que no tengo es el mapa y flipáis lo laberíntico que es este, mapa. Me van a pillar. Ahora, cambia. Y otra llave más, tío. Mamones. Mira que os den. Mira dónde he ido a parar, tío. Tócate los cojones. Avanti toda, Link. Por aquí no he ido todavía.
Uf, tío, lo que te has librado, huevón. Toma. Vale, aquí necesito... ¿Hay dos puertas maestras? ¡Ue! Uy, cuidado, que ese tío dispara unos láseres de la hostia. ¿Yo he venido por aquí? No. Aquí tengo el mapa. Vale, pues... tampoco parece que sea muy grande, ¿no? Lo que sí será es... muy complejo. Será complejo encontrar los caminos adecuados. Chum chum. Hostia, qué pasada, Es que traspasan... LOL. Es que traspasan todo, No te muevas. Ahí. No sé si se va a encender los candelabros, pero vamos, vamos a encenderlos. Sí, es para encender los candelabros. Corre, corre, antes de que me den las... Bien, he hecho bien no tocar. ¿Qué hostias andas? Vale, ya tengo la brújula. Aquí a la derecha creo que ya he venido. A ver. Vale. Yo aquí todavía tengo sitios que recorrer. ¿Qué es? ¿Solo he venido para esto realmente? A ver, gusano todos los cojones. Nada. Ah, coño, si puedo subir por arriba. Puedo subir por arriba, puedo subir por aquí. Subir por arriba. Hostia, cuidado, Ah, no, no, no. A ver que me salga el otro. ¿Por qué me salen dos siempre? Joder, cada vez salen más. No importa los que mate. A ver, es que la única forma realmente es abriéndolos así. A ver, vamos. Me he quedado sin mana, pero me ha dado tiempo. Y hay algo grande, está abriendo, que no veáis. No para de temblar esto. Vale. Ya tomo por culo mana, ¿sabes? Dame mana. ¿No? Bueno, me conformo con vida también. Vale, esto es lo que ha abierto.
A ver, Link soy yo, Saha. Para poder seguir tu camino, enciende las cuatro antorchas. Bueno, eso he hecho, ¿no? ¿Me tengo que tirar por aquí? ¡Ajá! Ya tengo la puñetera llave maestra. Aquí, una piscina de control de transporte, ¿esto dónde me lleva? Vale, al principio. Ay, espérate, que aquí hay una puerta, tío. Qué jodidos, pero yo antes de ir a por el jefazo, yo tengo que ir a por el objeto. Objeto. No. El jefazo está aquí arriba y yo estoy aquí abajo, así que... Serán mamones. Tengo algo para arrastrar, tío. No, vale, ya sé lo que necesito. Necesitas el arma de aquí, coleguita. Eso más claro agua. ¿Por aquí qué hay? ¿Vida? Mana. Uy, de la buena, además. No, me lo voy a comer todo gordo ahí. Vale, vamos a por el cacharro que estaba abajo. Y luego ya sí por aquí. A ver si no me pierdo luego al volver aquí. No me des. ¿Me des? Vale. Espero poder salir ahora. Joder, si no me da uno, me da otro, macho. No me des. Joder. Es que no sé por qué has rebotado. Soy inútil. Quieto, bravo. Date prisa que esta mierda se derrumba. No te digo yo que es un inútil. O sea, la primera vez que vengo que no sé cómo hacerlo, no me he caído, ¿sabéis? Y es de la segunda vez que sí sé cómo hacerlo, me he esmoñado porque el tío se ha quedado patinando. Aquí está. La vara de Somaria es tuya. Te resultará muy útil si sabes cómo y cuándo usarla. Está rodeada de misterio. Oh. Pues solo nos falta uno, dos ítems y la botella. Ahora sí. Ahora no hace falta irnos muy lejos. Simplemente regresar por mis pasos. Uno viene con la ilusión de que puede haber algo ahí. No. Por aquí no es. Por aquí quizás. No, que me van a disparar, joder. No, por aquí tampoco. Ahí. No, pero el tío me tiene que dar. Ahora sí. Ahí. Vale.
Vale, o sea que simplemente levanto eso para nada. Vale, joder, ¿qué pasa? No hay nada más aquí. ¿Qué tontería? ¿Para qué mierda levanto yo eso si la puerta está aquí, tío? ¿Qué toca pelotas estos de Nintendo, tío? Me ponen ahí trampas. Joder. Vamos a ir primero a esta puerta. Ah, vale, amigo. Lo que tiene que hacer uno por una llave, ¿sabéis? Encima me he comido la bomba, ¿sabéis? Eso es, encima transfórmame en conejito, ¿sabes? ¿Hasta dónde quieren que vaya, tío? Sí, vale, aquí está el jefe. ¿Para qué está la otra puerta entonces? No creo que sea el arma para matar a esto, ¿no? ¿Hay algo? No puedo probar. ¿Cómo evitas los rayos, tío? Cuidado. Joder, pero ¿cómo le evito a él? Pues si eres así, estabas mejor dentro, eras más peligroso, ¿sabes? Sin duda. Pues otra princesa rescatada. Bueno, doncella, princesa es la Zelda, la única. Link, gracias por salvarme de las garras de este terrible monstruo. La historia se repite. Todas dicen lo mismo. Ganon nos capturó porque su poder no bastaba para romper el sello de los siete sabios. Luego, usando al mago Again como un peón más, nos llevó al mundo de las tinieblas.
Después de romper el sello con nuestros poderes, nos encerró en estos cristales y nos entregó a sus monstruos guardianes, pero Gano nunca pensó que llegarías tan lejos. Ahora la princesa Zelda aguarda tu llegada en la roca de la tortuga, date prisa. ¿Has comprendido? Sí, que la senda del héroe te conduzca a la Trifuerza. ¿Ya? Vale. Chachi Piruli, pero yo aquí había visto una entrada. Y quiero saber a dónde conduce. Aquí está. Cabrones. Venga, solo me falta un trozo más. Y listo, completado. Ya tenemos otro corazoncito más. Y nos faltarían tres. Uno que conseguiremos en esa mazmorra, seguramente. Es posible, no estoy seguro. Y otro... Nos quedarían dos. Aún nos quedarían dos. Mira lo que quita la mierda pájaro ese, ¿eh? Y me falta una botella. Vamos a por pociones. Pero pociones de las buenas. Las hadas están bien, pero... Las pociones son mejores. Dobla, dobla tu trabajo. Habrás en fuego y caldero. Necesito... setas, se necesita setas este puchero. Anda, ya mira, en verso, bueno. ¿Y este árbol porque es marrón, tío? Nada, a ver. Yo ahora tengo que ir ahí, que es donde está el último castillo. Pero antes de eso, voy a grabar aquí. Y lo vamos a dejar ya por aquí. Pues nada chicos, espero que os esté gustando. Para mí es un enorme placer traeros estos clásicos, que es lo que yo digo, siempre los guardas con cariño si te gustaron en su día cuando salieron. Y bueno, y hay que darle una oportunidad a los jueguillos clásicos. No solamente son gráficos los videojuegos, ¿vale? Ni tampoco tanta duración. Lo que importa es que cuando tú lo juegues te diviertas, y si te diviertes, para ti ya tiene que ser un buen juego, ¿vale? Y nada, me despido aquí y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Chao, chao!